Me llamo Mariela Siqueira Hernández, tengo 17 años. Fui condenada a 8 meses de privación de libertad por desorden público, que fue causa de un juicio sumario que se hizo el 22 de julio en el tribunal de octubre. Ya después, ya al otro día me llevaron para el Guatao, Mujeres de Occidente. 2 días después me cambiaron la medida, reclusión domiciliaria, hasta el día de la apelación, hasta el día de juicio, que hoy tuve la apelación cuando no me quitaron la sentencia, que fue 8 meses, pero con prisión domiciliaria aquí en mi casa, de la casa para la escuela, de la escuela a la casa, porque soy estudiante. No solamente a mí me ratificaron la medida, también una muchacha de 17 años de edad, Katherine, de misma edad, le pusieron también 1 año de la casa para la escuela y la escuela para la casa, o sea, reclusión domiciliaria. Y también una muchacha que también tenía la misma condena, bueno, 1 año de la casa para el trabajo, o sea, pero se la dejaron ahí mismo también. Y las demás le dejaron la misma condena y prisión, privación de libertad. En el juicio, este 17 de agosto, aparecieron 4 testigos que en el anterior, en primer juicio sumario que se hizo, no aparecieron. 3 dijeron, los 4 eran de, 2 eran como si fuesen boinas negras y 2 eran del Ministerio Interior. 3 dijeron que yo estaba en la manifestación. 1 dijo que yo estaba como alertando a la gente que vengan, que se unan, que como que yo lo dije, que yo también no lo hice. Y otro muchacho dice que me vio diciendo un bulto de cosas de contra este país, que no lo hice ni lo hice. Y otra muchacha me dijo que yo estaba envuelta, que me conoció porque era joven, delgada y tenía el pelo rubio. Me pareció cómico eso, porque cuántas mujeres, cuántas muchachas no son delgadas jóvenes y que tienen el pelo rubio. Me dijo de que cuando le preguntó la abogada, le dijo cómo, dónde me vio, en qué, dónde estaba. Y dijo que yo estaba envuelta de la cuevita, como para ir para la cuevita, en la calzada de San Miguel. Que me vio con un muchacho que era blanco, incluso caminando. Todo eso es mentira, lo que dijeron todos ellos, que yo estaba por ahí para allá, por el vuelto de la cuevita. Yo estaba en el cuchillo de Rita, que venía de la peluquería, que iba para mi casa, a 5 cuadras de lejos, mucho, mucho lejos de todo eso. En el juicio, yo dije que me habían dado un golpe en la cabeza, que actualmente no escucho bien de este oído, me duele demasiado ahora mismo, tengo que tomar pastillas para eso. Mi mamá mañana me va a llevar al médico porque no escucho bien de este oído. Y en el juicio yo lo dije y no lo consideraron. A todos los que me han apoyado, que gracias por el apoyo, muchas, muchas gracias. Y a todos los que me han tenido fe que iba a salir y todos los que han orado por mí. Y lo único que les pido es que sigan luchando, no solamente por mí, sino también por todos los detenidos del 11 de julio.